1%. La cápsula llegará en 17 horas. Lo sé. Pronto respirarás mejor. Vas a conocer al primer ser humano de tu vida. Al tercero. No te enfades, Elena. Depende de cómo cuentes. No me enfado. Tu madre y yo lo hemos discutido 1000 veces. Hemos repetido los cálculos una y otra vez. Y es la mejor solución. Los tres en la nave tendríamos oxígeno para algo más de un año. Pero si tú viajas sola, los niveles aguantarían 4 o 5 veces más. Elena, me habría gustado mucho poderte abrazar y besar por última vez, pero te conozco y sé que no nos habrías dejado hacerlo. Sé fuerte, por favor. Aguanta hasta que llegue el ingeniero. Sé que lo conseguirás. Te queremos mucho, ¿no? Hora de levantarse, Elena. Jornada 7409 de tu viaje. Oxígeno en reserva activado. Control médico semanal en espera. Ciclo cardíaco correcto. La fisura del tobillo está casi cerrada. No lo fuerces en los próximos días. Ingeniero robótico 11 Beta 57. Elena. Encantado, Elena. Solo tengo autonomía para 50 horas. Está por allí, ¿verdad? Nunca supimos por qué se desconfiguró la matriz de oxígeno. Fue de repente, ni siquiera la unidad Rebeca encontró una explicación. Ya. Es raro, pero a veces pasa.
Incluso en naves más grandes que esta. ¿Podrás arreglarlo? Sí. Solo quedo yo. Hace 3 años, mis padres se marcharon para que yo pudiera sobrevivir. Lo siento. ¿Cómo se llama? Se llama Qubit. Es un rastreador de conexiones defectuosas. Me va a ayudar a ir un poco más rápido. Avísame si necesitas algo. Gracias. ¿Cómo te llamas? Alex. ¿Cenamos juntos, Alex? No, no puedo. Tengo mucho trabajo. Es que nunca he tenido un invitado. Ni he comido con nadie que no fueran mis padres. Además, tendrás que cenar, ¿no? ¿En media hora? Hicieron el cálculo de navegación y se dieron cuenta de que si continuaba yo sola, conseguiría llegar hasta aquí, donde alguien podría venir a ayudarme. En el fondo has tenido suerte, Elena. Sí, sí. La avería se llega a producir en cualquier otro punto de la travesía. Nadie hubiera escuchado nuestro mensaje de auxilio, ¿no? Así es. ¿De verdad que nunca has tenido curiosidad por conocer Celeste? Yo no tengo la fortaleza que tenéis los colonos. Tampoco conozco otra cosa. Entré aquí siendo un bebé y si todo va bien, saldré con más de 40 años. A veces pienso que no tiene sentido. Pasarse media vida encerrada intentando llegar a un sitio. Pero entonces me repito que mis padres eran colonos. Y que yo también lo soy. Y que debo llegar a Celeste, aunque solamente sea por el sacrificio que ellos hicieron por mí. Hora de levantarse, Elena. Jornada 7410 de tu viaje. Oxígeno en reserva desactivado. Respiro mejor. Es que ya casi estoy terminando.
Mañana estará listo. No entiendo nada de lo que dices. Hola, Elena. No, te quería decir que no voy a poder cenar esta noche. ¿Y eso? Me quedan todavía 2 o 3 horas con Rebeca y tengo que descansar. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Ciclo cardíaco correcto. Pulsaciones un poco altas. Presión arterial normal. Voy a pasarme los próximos 20 años aquí dentro, yo sola. Pero si quieres que me vaya, me voy. Thank you.
¿Ibas sin despedirte? Si no, te quería despertar. Siento lo que pasa anoche. Yo no. Exterior.
turbina matriz llegó a 100 en el modelo a escala. ¿Sabes lo que eso significa, no? Que con un poco de suerte veremos despegar las primeras naves dentro de 20 o 30 años. Un poco de suerte y con algo de cuidado, muy seguramente la vida nos alcance para verlo en directo nosotros, ahí. Pensé que te haría más ilusión. ¿Y me hace ilusión, Hugo? Pues no parece. ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué? No sé, que nunca nos hemos preguntado por los pasajeros que están dentro de los simuladores. ¿Todo el tiempo? Para eso tenemos los datos de sus biotestigos. Bueno, pero esos son números. Números. El lenguaje más preciso que existe. Bueno, pero es que estamos hablando de otra cosa aquí. ¿Qué cosa? Estamos hablando de personas. No, es que siempre hemos hablado de personas. Pero no de 10 personas. Estamos hablando de 8.000 millones de personas. Alex, yo le he dedicado la mitad de mi vida a este proyecto. Y aunque tú solo llevas 5 años con nosotros, sé de sobra que esto es tan importante para ti como para mí. Recoge el dossier de la órbita 10 y vete a descansar a tu casa. Nos queda un solo simulador. Cuando hayas cerrado esa última puerta, vas a poder ver todo de otra forma. Semana que viene creará de nuevo tormentas artificiales en todos los distritos del norte de la ciudad. Serán lluvias nocturnas que se producirán los miércoles del próximo mes. Las temperaturas mañana oscilarán. Esto, ¿por qué no se lo llevas a Mónica? No creo que le guste. Pásate una de estas noches por el 99. Te echamos de menos, hombre. Mm.
Ayer llegaron los resultados de los exámenes. Pasa por la clínica cuando quieras para recogerlos. ¿Y por qué no me ahorras el viaje? La condición ósea está correcta, analítica también. Tienes trazas de radiación en el cuerpo, pero en parámetros normales. No debiste entrar en los simuladores, pero eres un cabronazo con mucha suerte. ¿Por qué no te vienes esta noche a la casa, a cenar? Mónica se va a alegrar mucho de verte. Esta noche no puedo, chao. No te preocupes. Te prometo que voy a tener la tele apagada. Silvia todavía tardará. Aún le quedan un par de clientes. La espero. ¿Cuántas sesiones llevamos? 197, padre. ¿Tantas? Bueno, eso es lo que dice esta pantalla. Bueno, entonces ya va siendo hora de que hable claro.
Creí que lo habíamos hecho desde el principio, Alex. ¿En eso consiste esta terapia? Hay pasajeros dentro de los simuladores. Eso ya lo sé. No lo sabes. Silvia, no te estoy hablando de las parejas de científicos que todos conocemos. ¿Lo sabías desde el principio? Sí. Parecer una locura. Pero no estamos donde tú crees. Esta no es una nave, Elena. Es un simulador. Del otro lado de esa puerta está la Tierra. Tenemos que salir.
salir de aquí vete. Ahora mismo, Elena. Vete. Vuélvete a tu cápsula. Vuélvete a tu cápsula. Lleva grabando desde que eres un bebé. Hay otras dos en este pasillo y otra en la cámara de descompresión. Ahora no funcionan porque las he desconectado. Tenemos que irnos. He dicho que te marches. Es un biotestigo. Te lo pusieron cuando naciste. Controlan tus constantes vitales. Déjame que te lo quite. No te va a doler. Elena. 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 Normales. Presión arterial estable.
niveles por encima de lo normal. Pasó lo mismo con el resto de las naves. Estaba todo pactado. ¿Desde cuándo? Desde antes de que nacieras. ¿Y tu llegada a la nave? También. El oxígeno era solamente una excusa. Se controla en código remoto. ¿Entonces para qué entraste? Inspección técnica de cada unidad, Rebeca. Quiero verlos. Nadie puede saber que estás fuera. Pero son mis padres. Nadie, Elena, especialmente ellos. ¿Por qué? Porque son científicos militares. Han dedicado la mitad de su vida a este proyecto. Pero son mi familia. No, Elena, no son tu familia. No lo son. Thank you.
si lo descubren? No tienen por qué. Eso no es respuesta, Alex. ¿Qué pasa si falla algo? Es demasiado peligroso. Estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Alex. Quita esa cara. ¿O de verdad pensabas que era un lobo? No, pero se supone que nos podemos ver. Mi teléfono móvil. Tengo un apartamento en el reparto Usaura que no utilizo nunca. Si por lo que sea, Alex, necesitáis desaparecer durante un tiempo, solo tienes que llamarme. Y por favor, no vuelvas a hablar de este tema en la cabina. A veces graban las conversaciones aleatoriamente. Gracias, Silvia. De verdad. Desaparece. Anda. Hola. Es raro, siempre he tenido la misma ropa, pero de todas las tallas. Bueno, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Dónde quieres ir? No sé. ¿Cuál es tu sitio favorito? A veces los mecanismos más sencillos son en realidad los más complejos. Podría estar toda la vida mirándolos. Son raros, pero bonitos. ¿Y el mar está lejos? El mar ya no es como te lo imaginas. Las mareas ácidas acabarán con todo. Si nadie lo remedia, dentro de poco solo podrán vivir en sitios como este. ¿Y te metiste alguna vez? Sí, con 6 o 7 años. Pero no me gustó. No te imagino con 6 o 7 años. Pues era prácticamente igual que ahora. Tímido. ¡No! ¡Oh! ¡Mira! Era antisocial, gafas de culo de vaso, un friki. ¿Friki? ¿Qué es friki? Friki es diferente. Entonces, yo también soy friki. Buenos días. ¿Qué
¿Qué hay en la habitación de abajo? La que no se puede abrir. No hay cámaras en el dormitorio ni en las zonas comunes. Solamente las que viste en el pasillo y en la zona de entrada. Me bastó con hackear la primera. ¿Cuando vean que no envejezco? ¿O que repito siempre lo mismo? Grabaremos tu señal desde aquí y la enviaremos cuando queramos. Es muy fácil. ¿Y qué harán con el resto de los pasajeros dentro de 20 años? Cuando termine el viaje. La amiga Rebeca les notificará de un supuesto error en la carta de navegación y se alargará indefinidamente. ¿Para qué? Para estudiar sus constantes vitales durante más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Los simuladores solamente abrirán las puertas cuando los biotestigos confirmen el fallecimiento de cada pasajero. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste meterte en algo así? Me gustaría enseñarte una cosa. Hugo apareció en mi vida poco tiempo después. Cuando me explicó en qué consistía el experimento, supongo que solamente quise ver el lado positivo del proyecto. Con la simulación del trayecto Tierra Celeste, podremos salvar la vida de millones de personas en todo el mundo. Cuando los viajes de verdad se puedan hacer. Eso fue todo lo que tuve en cuenta. Así que lo pusiste en una balanza y no te pareció tan mal sacrificar la vida de 10 personas. No. En ese momento no me lo pareció. Me encanta cómo te pones así. Ay, Marta. Pero es verdad. Es que yo me casé con ella solo por eso. Oye, estoy hablando en serio. Y yo también. Esto es en serio. O sea, 12 horas sin agua todos los días. Y eso que nosotros somos los privilegiados, ¿no? Porque en otros sectores es peor. ¿Y entonces ustedes se conocieron en España cuando eran niños? Así es. Yo no tenía ni idea de que Alex trabajaba aquí. Cuando me lo crucé por primera vez en el centro de control, no me lo podía creer. No, claro. Qué sorpresa, ¿no? Magdalena es una informática brillante. No me extraña que fueran a buscarla. Bueno, y te pasará como a Alex, ¿no? Que no puedes hablar nada sobre el programa Órbita. Información confidencial. ¿Y tú qué opinas, Chao? Alex me ha dicho que no te convence el viaje a Celeste. Bueno, yo pienso que en algún momento nos va a tocar tomar una decisión y volver a ser los hombres de las cavernas que en algún momento fuimos o viajar a Celeste. Pero sigues pensando que esto todavía tiene arreglo, ¿no? Me gustaría que no tiráramos la toalla con la Tierra. Tampoco me gusta la idea de que mi hijo tenga que esperar media vida metido dentro de una nave para llegar a un planeta que ni siquiera conocemos. No, yo la verdad ni siquiera lo considero. Es que además a Marta y a mí nos rechazarían de una en el protocolo de embarque, obviamente. El criterio de reproducción es una mierda. Es que esta... somos una especie que da asco. Y nos merecemos el planeta que tenemos. Pero nuestros hijos no. Yes, Catherine, don't worry. Ha ido todo bien. Los 10 simuladores en orden. La fase de revisión ha sido un éxito. Yo me encargo. Nos vemos después del comité.
¿Te duele? No. A mí no me ha dado el sol. Bien, Mara, chao. Tú no te preocupes por el pinchazo, que ni lo vas a sentir. Te va a atender Laura, que tiene unas manos de oro. Laura, por favor, trátala como si fuera de la familia, ¿sí? Mira, es todo esto. Y nos vemos ahora en el despacho. Dale. Alex, por aquí. ¿Pero entonces es grave, no? No, no creo que sea grave. Ahora hay que esperar los resultados, ¿no? No sé, pero me llama la atención que tiene una epidermis muy fina y muy blanca. Es como si nunca le hubiera dado el sol. Ya ves que todos los informáticos son un poco vampiros. ¿Será eso? Alex, ¿de dónde la sacaste? Hace 25 años, ustedes nos abrieron el acceso al banco de clonaciones. Un gesto valiente que claramente nos diferencia de las otras cuatro ciudades donde actualmente se desarrolla el programa Órbita. Los biotestigos nos ofrecen datos reales sobre el impacto que tendrá el viaje en la salud, no solo física, sino mental, de nuestros futuros pasajeros. Esto nos permite no solo adelantarnos, sino prevenirnos. No es una cuestión de razas, tampoco de fronteras, ni siquiera es un tema político. Lo cierto es que somos una especie que se asoma al borde de su existencia. Es evidente que no hemos sabido proteger ni cuidar los recursos limitados de la Tierra. Sin embargo, una mañana, el planeta GJ909 apareció en los telescopios de medio mundo. Al principio nos pareció un hecho insólito, pero con el tiempo se ha convertido en nuestra única, oígase bien, única tabla de salvación. Como pueden ver, su existencia nos brinda la posibilidad de soñar con un futuro mejor. Y no hablo de nosotros, hablo de nuestros hijos, hablo de nuestros nietos. Hablo de la posibilidad que tenemos como especie de comenzar de cero.
El banco de clonación solo trabaja con muestras de personas fallecidas al menos dos generaciones atrás. Elena, eres única. Como cualquiera de nosotros. No como cualquiera, no. Elena, sois copias genéticamente exactas de personas sanas y muy longevas. En realidad sois mejores que la mayoría. ¿Y de qué me ha servido? Ha sido el ingeniero, ¿verdad? ¿Cómo pudiste dejarme así? Vamos, cógelo. ¿Y el café? Debe volver al simulador. Voy a llamar a seguridad. Estarán aquí en 5 minutos. No, espera. Y después tenemos que hablar con Hugo. No, espera. Espera, por favor. Por favor. Access. Elena. Súbete al primer taxi que encuentres. Papá llamará al programa y no lo podré evitar. ¿Piensas igual que él? ¿Estás bien? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Has ido a ver a tus padres? ¿Por qué no me lo dijiste? Tenemos que irnos, Elena. No. Tenemos que irnos. ¡Dale! Eres lo único que tengo. ¿Mentiste? Bueno, por eso necesito que me echen una mano. ¿Cómo que si Catherine sabe? Pues claro que Catherine. Es orden de Catherine.
mañana. De acuerdo. Gracias, Silvia. Ten cuidado. ¿Qué te he dicho? Nos va a dar la llave cuando salga de la sede. Lo tengo peor, ¿no? Un poco, sí. We are gonna get them, Catherine. I swear. Don't swear, just do it. I was in a flight all night long just to get here and look you in the eyes. Hugo, you're a brilliant astrophysicist. And if I had to find scientists at your level anywhere in the world, I'd have fingers left in my hand. Thank you. But even the brightest star loses its light. I really don't care if he goes back in or not. Her parameters are not valid anymore. Es muy importante que los agarren. Ojalá vivos. Sobre todo a ella. ¿Estar bien? Nos hemos equivocado. ¿Qué pasa con nosotros nueve pasajeros? ¿Por qué tengo que ser yo diferente a ellos? Ahora entiendo todo este lío. Eres preciosa. Gracias. Cuando mis padres vivían en el reparto de Isaura era un distrito humilde, pero normal, no con tanto lío como el de ahora. De todas formas, si no os metéis con nadie, nadie se meterá con vosotros. No sé cómo agradecértelo, Silvia. De verdad. Será una compañera que se ha olvidado algo. No os mováis. Desde aquí nos pueden ver. ¿Qué hacen? Baje la voz, señora. Hace más de una hora que hemos cerrado. Que se calle. ¿Lo conoce? Ni idea. El registro de afiliaciones dice que suele venir por aquí. Pues es la primera vez que lo veo. ¿Qué hace aquí a estas horas, señora? Estoy en revisión de software. Lo eligen aleatoriamente y hoy me ha tocado a mí. Me quedaban 5 minutos para salir. ¿Podría enseñarnos su cabina, por favor? Claro. ¿Quién es ese? Es Hugo.
¿Por qué está desconectado? Iba a cerrar en 5 minutos, ya se lo he dicho. ¿Podría encenderlo, por favor? No, te muevas, no pestañes, no hagas nada. Claro. Thank you. Son proyecciones estándar. Oh.
Llévala al furgón. Él no hace falta. Oye, ¿por qué no me contesta las llamadas? Es peligroso. Pueden pinchar el teléfono. No vuelvas a llamarme. Bueno, pero ¿leíste mi mensaje? Sí, por eso estoy aquí. Bien. Le hice un cultivo a Elena. Y los resultados no son buenos. Tiene una mutación muy extraña en la epidermis. Es como una mariposa que no puede vivir afuera en esta cloaca. Se la han llevado. No está conmigo. Mejor para ella. Es que en este momento el único lugar en el que puede vivir es ahí dentro. Su piel se acostumbró al ambiente presurizado de la nave, Alex. ¿Estás entendiendo? No lo entiendes. La cadena de análisis se ha roto. Tengo que sacarla de allí. Hay algo más. Déjame volver adentro. No se puede. ¿Por qué no? Porque no se puede. ¿Por qué no? Porque desconectamos el órbita 9. Pues conectadla. Las cosas no funcionan así, Elena. Voy a tratar de ser claro. Ya no nos sirves para nada. But what you're asking is impossible. Do you know how much it costs to keep the simulator up and running? Give me one good reason to put her back in there. Catherine, no puedo dejar que se quede por fuera del simulador. Y ahora tampoco puedo hacer que regrese dentro del simulador. Okay, then tell me what to do with her. You know what to do. You have 24 hours.
Alex. Te ofrezco un trato. Un trato. ¿Tú me vienes a mí a ofrecer un trato? Sí, pero antes quiero ver a Elena. ¡Deja de joderme, coño! ¡Eres un científico, Alex, y te enamoraste del ratón! ¿Oyes lo ridículo que eso suena? Entrará sueño. Es muy rápido, uno o dos minutos desde que se lo inyecte. Ni siquiera se va a enterar de lo que pasa. Alex, estás peor de lo que yo pensaba. Te estoy poniendo en bandeja lo que has querido toda tu vida. Pero podrías estar mintiendo también. Y te podrías pegar a mentiro. Y te lo pego. Ya. Coincidiste con Silvia. Pero si digo la verdad, vas a cumplir tu palabra. Quiero meterme en esa nave con Elena. They're crazy, but you're crazier. I know. Hey.
You've always wanted to monitor birth in the simulator, but the board never allowed it. Exactly. Pero ahora no está el board. Ahora solo estamos Catherine y Hugo. I have your permission, Catherine. Do what you think you should do. Habla. Tengo una condición.